Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. No creo que merezca cenar a menos que haya tenido un buen día de trabajo. La cosa más triste que imagino es que uno se habitúe al lujo. Una de las cosas que más rápidamente se aprende del trabajo teatral es que a las personas en general les satisface mucho ver a los ricos en las peores situaciones. La razón es, por supuesto, que 9 de cada 10 personas en el mundo son pobres y sinceramente resisten la riqueza de los otros 10. Sus padres eran ambos actores de music hall. Después que su papá y su mamá se separasen porque el papá se fue a Nueva York a trabajar, Hannah intentó resucitar su carrera teatral, pero su voz tenía tendencia a romper en los momentos más inesperados. Así que cuando eso pasaba, el manager del teatro le pedía al joven Charlie que subiera a cantar. Con tan solo 5 años de edad, Charlie empezó cantando una canción popular. Su marca registrada, El Vagamundo, apareció en cerca de 70 películas y cortos durante un periodo de 26 años, desde carreras de autos para niños hasta su película triunfal, El Gran Dictador. Aunque Adolf Hitler no era un gran fan suyo, de hecho había sido mal informado de que Charlie era judío, era consciente de cuánto le amaban en todo el mundo. Por eso, se dejaría el bigote a lo Charlie Chaplin. Charlie nació 4 días antes que Adolf Hitler. Cuando le contaron que Hitler vio 2 veces El Gran Dictador, dijo: daría cualquier cosa por saber qué le pareció. Yo también. Y yo. Se sigue afirmando que una vez participando en un concurso de parecidos a Charles Chaplin, quedó en tercer lugar. ¿Cómo? Bueno, incluso dicen que quedó en segundo. Él mismo se quedó en segundo lugar. O en tercero. Se parecía poco a sí mismo. Tenía 54 cuando se casó con Ona O'Neill, la hija del dramaturgo Eugene O'Neill, tenía tan solo 17. Y ya había cumplido los 73 años cuando su hijo más pequeño nació, Christopher Chaplin. Dicen que la propensión por las chicas jovencitas a lo largo de toda su vida inspiró a Nabokov a escribir Lolita. Él fue el primero y hasta la fecha el último artista en tener control absoluto de cada aspecto del proceso de creación de sus películas. Actuaba, escribía, dirigía, producía, editaba, hacía el casting y componía la música de sus propias películas. ¡Madre mía! Lo hacía todo. En 1978, el cuerpo de Chaplin fue robado de su tumba y recuperado pasados 3 meses. Fue vuelto a ser enterrado en una bóveda cubierta de cemento. Va a cogerlo ahora. Las palabras son muy poca cosa. La mayor que puedes decir es elefante. ¿O mamut? Ballena. Mamut, tú. No tengo mucha paciencia con la belleza que tiene que ser explicada para que se entienda. Si necesita alguna interpretación adicional por parte de alguien aparte de su creador, entonces me pregunto si habrá cumplido su propósito. Por ingenua y maravillosamente arriesgada, El Gran Dictador, de 1940. ¡Chao! ¡Bye!